Entiendo y creo que la función del arte y la función de repensar nuestros entornos y nuestras maneras de ser y nuestras maneras de concebir, especialmente aquello que parece inamovible, es súper, súper importante. Si vamos a decir que la creatividad es una manera de repensar las ciudades, estoy de acuerdo, pero eso entonces tenemos que insertarlo en las mentes de los gobernantes y la gente que escribe la política pública. Yo lo veo como hackear el sistema, de hackearlos no necesariamente siempre de una manera agresiva, también es posible hackear de una manera muy insertada dentro del sistema mismo para que tenga más efecto a más largo plazo. Eso significa que ellos tienen acceso a gente del gobierno, que tienen acceso, no es solamente una cuestión de dinero, a sentarse con la gente apropiada del gobierno para que esa gente entienda que hay otras maneras de configurar la ciudad en su sistema urbano, ¿no? Por medio de una visión alternativa, que es la que proviene de los artistas y teóricos y planeadores que están tratando de empujar esto.